Hey, ¿qué tal? En este video les voy a dejar más noticias sobre el fútbol del día de hoy, así que vamos de arranque. Autoridades de Qatar no permitieron a periodista culminar con su función. Intentaron romper la cámara de medio internacional mientras estaban en un enlace en vivo. A tan solo 4 días para el comienzo del Mundial Qatar 2022, los fanáticos y medios de la comunicación llegan a esperar las delegaciones de las selecciones. El choque de creencias y costumbres será un factor importante para la realización de este gran evento deportivo. El primer incidente polémico ya ocurrió. Un periodista en la televisión de Dinamarca sufrió un incidente con las políticas del país organizador del Mundial en cuanto a la libertad de expresión. El delantero se encontraba transmitiendo para su país cuando fue abordado por guardias qataríes, quienes sin aviso comenzaron a tapar las cámaras para evitar ser grabados y que continúe la nota. En medio de tanta confusión, aquel periodista señaló que estamos en vivo en la televisión danesa. Eso no detuvo a la seguridad de Doha, mientras que el reportero volvió a la carga al expresar que invitaste a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos filmar en un lugar público? Fue lo que dijo el periodista. A pesar de mostrar su credencial a las autoridades en las que señala que puede grabar en cualquier parte del Medio Oriente, momento en que la discusión empezó a tornarse tensa y el comunicador fue retenido por más de 30 minutos. Además, se escucha que el periodista danés comentaba: puedes romper la cámara. ¿Quieres romper la cámara? ¿Entonces nos estás amenazando con romper la cámara? A todo esto, la organización del país del Medio Oriente emitió un comunicado donde se disculpa por el maltrato que hizo pasar al periodista. A pesar de las disculpas, el comunicador apareció horas después dando contundentes declaraciones. Esto revela en qué país estamos. Este no es un país libre y democrático. Mi experiencia, después de visitar 110 países en el mundo, es que cuanto más tienes que esconder, más difícil es informar desde ahí. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chao, chao.